Bueno, desde comenzar a la cuaresma, que estuvimos con el miércoles de ceniza, han sucedido los actos de la cofradía, como bien lo decía don Antonio, el hermano mayor, y que hoy ya en el almuerzo también cofrade, como es tradición, creo que ya son 6 años, ahora me corrige don Antonio, pero la verdad, lleváis una lucha de año tras año, desde que ya un poquito se consolidara, ¿no?, toda vuestra tarea de estar aquí. Esto fue, nosotros comencemos cuando había una comisión gestora, porque la cofradía de San Pedro se disolvió por problemas económicos, y un grupo de personas lo cogimos, ¿no? Y bueno, y hemos luchado para que esto vuelva otra vez a lo de antaño. Somos cofrades todos, somos un mismo equipo. Este año también hemos hecho una reforma bastante importante del trono de la Virgen, no hemos gastado más de 20.000 euros, en fin, eso no. También hemos comprado túnicas, hemos reformado imágenes, entonces aquí no para uno. Entonces, esto es un año necesario. Somos una Semana Santa que sacamos 7 procesiones y aquí cuando no hay una cosa hay otra. Por eso siempre pedimos ayuda a las personas y a la gente, a todo el que sea cofrade. Como ya se va aproximando la fecha, vamos a ir recordando también a todos nuestros telespectadores los actos de la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora Santísima. Bueno, nosotros comenzaremos el domingo con el paso que llevamos sacando 6 años... lo pusimos de novedad aquí la Semana Santa de San Pedro. Al principio hubo algunas críticas, pero vamos, ya se ha consolidado. Después empezamos el Miércoles Santo con el Vía Cruz, y que lo hacemos por la calle Pizar, calle La Casca, 19 de octubre, y ya empezamos el jueves otra vez, ya con que esperemos que la lluvia nos dé una tregua, porque en fin, este año parece que empezaremos el jueves con la Virgen de los Dolores y el Cristo, y ya el viernes pues el Cristo Yacente y la Virgen de la Soledad, y ya el domingo de Resurrección, que este año también hemos remodelado el Resucitado. En esa calle de San Pedro, para que todo el mundo, tanto los de aquí como los que vienen de fuera, también puedan apreciar, ¿no?, vuestro trabajo. ¿Y cómo están yendo, don Antonio, las meriendas cofrades? Bueno, la merienda estamos durante la cuaresma haciendo todos los sábados. Ya tenemos nuestra clientela, digamos, de la iglesia, y bueno, y siempre lo hacemos para recaudar fondos para la cofradía. Yo decía que eran 6 años, sí, ¿cuántos años lleváis haciendo el almuerzo cofrade? Sí que hemos visto cambios de escenario, en esta cosa he elegido Gamonal, que es tradición también en los últimos años. Sí, al principio empecemos, digamos, lo que es la carpa de San Pedro, pero la carpa era muy incómoda, era muy grande, lo teníamos que organizar nosotros, entonces era un trabajo que ya decidimos que ir a sitio cerrado y poner poco beneficio, pero que sea un poco mejor. Muchísimas gracias por sus palabras y darle mucha energía para que siga que le quedan muchos días. Sí, que nos tenemos una semana, bueno, llevamos ya un mes preparando tronos, limpiando velas, que vamos, esto es un trabajo de un mes, no de una semana. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Hablamos también con el señor Mata, también con su hermandad, apoyando la cofradía, y eso es muy bonito. El año pasado también tuvimos ocasión también de entrevistarlo, porque realmente ver esta unión, estamos aquí en San Pedro, de cofradía, hermandad, es muy bonito ver el apoyo. Por supuesto, nosotros la hermandad y la cofradía somos muy buenos amigos, compartimos muchos momentos, compartimos muchas alegrías, muchas penas también. Y desde luego nosotros, la cofradía es una parte muy importante de la hermandad del Santo Patrón, y bueno, muy contentos de estar aquí un año más con todos ellos y apoyando esta Semana Santa de San Pedro de Alcántara, que cada año va creciendo y va mejorando día a día. Me imagino que vosotros los fuertes más en la feria, ¿no?, de San Pedro, pero bueno, que es también la lucha de todo el año, porque en un día no se puede, ¿no? Efectivamente, tenemos un caminar continuo, preparando cosas ya para el día de nuestro patrón, para el día del pregonero, para el día de la presentación de este cartel 2018... Llevamos ya bastante trabajo avanzado, y bueno, muy contento, con muchas novedades que preveemos para este próximo mes de octubre del presente año, y bueno, muy contentos y felices de poder estar aquí hoy con nuestros hermanos de la cofradía. Muchas gracias. Gracias.
Nos saludamos también al señor Cardeña, que año tras año también está siempre apoyando esta cofradía para que salga adelante, como está saliendo siempre triunfando como los pasos. Sí, buenos días. Pues nada, la verdad es que mucha gente, muchas personas que están colaborando con la cofradía, que tienen mucho mérito el trabajo que hacen, no solamente Semana Santa, sino todo el año, con lo cual, pues nada, dispuestos a pasar un buen almuerzo y disfrutar con la gente de nuestra gente de San Pedro y a pasarlo muy bien. Bueno, pues también tenemos que hablar con los responsables también de hacer posible que la cofradía un año más tenga aquí su comida cofrade, y hablamos con Antonio, que bueno, pues una familia estupenda y que vas a ser portavoz hoy de hablar un poquito también un año más aquí con la cofradía. Bueno, claro, siempre, todos los años con la cofradía de San Pedro de Alcántara. Bueno, que hoy tenía ahí un poquito lleno, cambió más gente, que no me da cuenta. ¿Cuántas personas? ¿Para cuántas comensales habéis preparado? 186 personas. ¡Qué barbaridad! 186 personas. Van a comer algún apretadito, pero bueno, no pasa nada. Pero van a comer seguro. Seguro, bueno, seguro. ¿Qué habéis preparado para esta ocasión, cofradía? Vamos a preparar unas entraditas, después una vieira rellena de marisco y después un solomillo de cerdo a la crema. Y después un postre que mi hermano es un máquina y ha hecho un postre muy bueno. Bueno, pues estupendo, la verdad es que... El tiempo nos ha acompañado un poquito porque la gente para afuera un aperitivo, pero bueno, el año que viene será. Bueno, aquí se está muy a gusto y yo creo que está la gente encantada. Muchas gracias, Antonio. A ti, cariño. Bueno, acaba de llegar el teniente alcalde, Rafael Piña, que vamos a hablar con él cómo se presenta este año la Semana Santa. ¿Cuáles son los programas? Bueno, esperemos que por lo menos el tiempo nos acompañe, ¿no? Porque ya llevamos más de un mes con lluvia bastante continua, ¿no? Algo que no estamos acostumbrados en la zona. Yo espero que las predicciones o que puede alguna lluvia caer, ¿no? Y la otra cosilla que había también, que este año era un poco más complicadilla, era si se comenzaban las obras en la Plaza de la Iglesia, que teníamos ahí, pues, nos reunimos con la cofradía y teníamos un plan B, pero vamos, yo creo que al final no vamos a llegar. Los tiempos están ya muy cercanos y yo creo que habría suficiente margen para que la obra no comenzara en la Plaza de la Iglesia, en la zona de la Iglesia, aunque empezara antes. Por lo tanto, yo creo que ya casi podíamos decir que esta Semana Santa será como todas las de otros años, por lo menos en cuanto a la salida y a la recogida de los pasos, ¿no? Por lo tanto, tampoco me aventuro a asegurarlo, ¿no? Pero está bastante posible de que no se tenga que buscar una alternativa B, que ya la habíamos buscado. La idea hubiese sido de haber puesto los pasos en la parte de atrás de la iglesia y que hubiesen salido hacia la rotonda del Marqués del Duero, que también hubiese estado muy bonito, ¿no? Pero en principio parece que no va a ocurrir. Y bueno, y desearle, bueno, pues a todos los cofrades y a todos que disfruten de la Semana Santa, porque también es, de alguna manera, también importa mucho para el tema turístico, y que venga muchísima gente y que los comercios de San Pedro se llenen de personas, y por supuesto que la Semana Santa salga todo correctamente. Hablamos con el señor Osorio y en esta ocasión lo hacemos con el cartel de fondo, que ya, bueno, lo hicimos también cuando empezó la Cuaresma, que es muy bonito además, y usted también estuvo presente en ese acto. Sí, yo creo que es precioso, ¿no? Ella, la autora, ya es, creo que es el segundo o tercer año, pero yo creo que cada año se supera, ¿no? Un cartel, bueno, que es como se merece la cofradía, ¿no? La verdad que es muy bonito, precioso. Señor Osorio, ¿cómo va usted esta Semana Santa? Bueno, yo creo que a mí me gusta vivirla, me gusta, yo creo que procuraré, evidentemente, participar en todos los actos que se puedan, y después, bueno, pues evidentemente colaborar con nuestra cofradía y vivir cada momento como se merece unos días como estos. Pues lo que es los actos y todos oficiales, me imagino que ya lo tenéis todo, ¿no?, atado, ¿no?, tanto los recorridos y todo, ¿no? Sí, yo creo que los compañeros ya de la cofradía a estas alturas está todo más que bueno, que intentando de tener todo y a rematar lo que son los últimos detalles, como decir, y yo me imagino que ya con la vista puesta en el cielo, ¿no?, mirando de que respete el tiempo. Estamos viendo estas semanas atrás cómo está arreciando la lluvia. Esperemos que para lo que queda este tiempo, que caiga todo lo que sea y que respete la Semana Santa, para que podamos tener una Semana Santa como se merece San Pedro. Yo creo que va a ser bonita, va a ser un encuentro bonito, y después seguro que estará a la altura. Gracias a vosotros. Saludamos al párroco de San Pedro, don Francisco, que siempre tan cordial, y que, bueno, le tengo que decir que el libro me lo he leído hasta la última letra y me ha encantado su ponencia de cultivar también la Semana Santa. Verdad, tenemos mucho que recordar, lleva usted toda la razón, de pues todo lo que es nuestra fe, ¿no? Y es un buen momento. Claro que sí, desde nuestra tradición, que tiene raíces cristianas, hasta para los que se sienten un poco más alejados, estos días son muy bonitos y muy importantes. Hay que vivirlos desde el corazón y tratar de avivar esa confianza que se nos
que nos invita a tener en Dios, porque eso nos ayuda a vivir y a ser personas mejores y más felices. Son muchos los actos que acompañan la cofradía, entre ellos, por supuesto, la parroquia y el perdón, ¿no? También. Claro que sí, tenemos esta semana el triduo, después, la semana siguiente, el triduo en honor a los titulares, y seguimos preparando ahí un poco el corazón para que la salida a la calle de las imágenes pues también signifique que contamos con Dios en nuestra vida, que al final es muy importante, yo creo que es muy importante. ¿Algún mensaje cortito para todos los Pues abrir el corazón a todo lo bueno que nos da la vida, a ser muy agradecidos, todo se lo debemos a Dios, las personas, la vida misma, así que demos gracias a Dios por todos sus dones. Muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Bueno, pues, sin más, vamos a disfrutar de este encuentro y de esta comida, de compartir. Pedimos a Dios que nos bendiga siempre, que bendiga los alimentos y que no se nos olviden los que no lo tienen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que aproveche. Gracias.